Muy buenas noches y bienvenidos al curso de Excel Avanzado. Sean todas y todos bienvenidos. Hola, hola. Hola, hola, buenas noches. Hola, buenas noches, Denis. ¿Qué tal? Norma, Saraí. Bien, bien, gracias a Dios, aquí ya. Ok, excelente, ya estamos listos, Carla. Ya listo, buenas noches. Buenas noches. José Manuel, veamos. Marina, Jacqueline, excelente. Ya vemos 11. ¿Verdad, Norma? Bienvenida. Hola, gracias, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios. Excelente, qué bueno, me alegro. Aquí estamos ya con todas las pilas dispuestos a comenzar, ¿verdad? Así es que vamos a iniciar con la sesión número 7, fíjense bien, sesión número 7. Y vamos a comenzar por acá con nuestra ruta de aprendizaje siempre en el mismo orden. Vamos a ver el tema, el objetivo y el desarrollo, en donde vamos a hacer luego una demostración, consultas y cierre. La demostración viene también dentro de lo que es la presentación, ¿verdad? El tema que vamos a desarrollar, fíjense bien, es búsqueda avanzada con función índice y coincidir, ¿sí? Vamos a ver acá lo que dijimos el día de ayer, ¿verdad? Si se recuerdan. Ahora vamos a ver cómo es esto de índice y coincidir. Aquí creo que lo vamos a ver en una o en ambas tonalidades de coincidir para la función índice, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cómo le sacamos el máximo provecho. El objetivo es implementar la búsqueda avanzada y ubicación de información utilizando obviamente dicha función índice y también la función coincidir, conocer su sintaxis y funcionamiento mediante el procedimiento correspondiente. Vamos a ver qué nos trae la teoría, ¿verdad? Para verificar un poco sobre recordar lo que era la función índice y la función coincidir. Bueno, recordemos que ya lo vimos en el pasado, lo vimos el día de ayer cuando utilizamos una función ya de por sí tiene un carácter fundamental y explosivo, digámoslo así, en cuestión de resultados, pero cuando usamos ambas funciones o más de una función, pues nos estamos convirtiendo, como lo dice aquí la expresión, en un verdadero ninja de Excel, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener todo un abanico de posibilidades. Y recordemos lo que les mencionaba el día de ayer y todavía lo dije el día viernes. Excel tiene una vasta biblioteca de funciones habidas y por haber, y con macros y con programación eso se extiende. Entonces podríamos decir en otras palabras que tenemos una herramienta en Excel que nos va a permitir hacer lo que nosotros queramos. O sea, el límite lo pone nuestra imaginación. Imagínense cómo está esa expresión. El límite lo pone nuestra imaginación. Obviamente que para tener imaginación tenemos que tener conocimiento previamente. Eso es algo muy importante. Yo no me voy a imaginar algo o pueden darse casos, ¿verdad? Pero casi siempre en cuestiones así como el estudio de Excel tenemos que tener un antecedente o precedente, como lo es los cursos anteriores. Lo que estamos viendo ahora es simple y sencillamente una combinación, ¿verdad? De conocimientos entre el nivel básico y el intermedio y algunas otras nuevas funciones que estamos viendo. Entonces, recordemos que al combinar más de una función, esto podría convertirse en una verdadera herramienta, permitiéndonos, en este caso, con índice y con coincidir, perdón, poder encontrar valores de manera más rápido y en una forma más dinámica, a través de una base, ¿verdad? Base puede ser una hoja, puede ser una tabla, puede ser, etcétera. Entonces, como lo dice la teoría, para combinarlas correctamente, en este caso dice debemos incluir la función coincidir dentro de la función índice. ¿Escucha bien eso? Lo escuchó bien. O sea, una función dentro de otra función. Y en este caso la función que va a estar afuera es índice. La función coincidir se puede usar en el número de filas, oiga, en el número de columnas o en ambos argumentos de la función índice, ¿sí? ¿Se recuerdan la tarea? No sé si, sí, yo creo que a ustedes les dejé la tarea del punto, ¿se recuerdan? De la tabla de traducción, ¿sí? ¿Alguien la hizo? No. Hola. Ahí se hizo uso de esta herramienta, ¿sí? ¿O no se los di? Sí se los di, ¿verdad? ¿Denis? No se los di. Sí, lo compartí, Ale. Que decía guía 9, ¿verdad? Y que les dije de que era un punto extra para la primera semana, porque habían salido un poquito bajos algunos, por ahí ya califiqué, ¿verdad? Entonces, quería darles un punto extra total, ¿verdad? Entonces, quienes lo hayan hecho, pues, obviamente van a tener ese punto en la semana 1. Entonces, vamos a ver el caso de la presentación, veamos. Muy bien, vamos a usar coincidir para determinar la fila que utiliza, en este caso, índice. En este caso, la función coincidir determinará la fila en que debe buscar la función índice. Es decir, se encontrará en el argumento de num fila. Miren, por ejemplo, en esta tabla que tenemos mes, ingresos y gastos. Miren, ¿sí? Entonces, vamos a buscar los gastos de abril, miren, ¿sí? Gastos de abril. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Veamos cómo. Para poder hacerlo, fíjense bien, vamos a colocar, por ejemplo, en este caso, gastos de abril, ¿verdad? Igual, índice, que es la función que vamos a ocupar. Luego, desde B3 hasta D11, permítanme. Perdón. Entonces, le decimos el rango desde B3, que es donde está enero, hasta D11, que es donde está el gasto de septiembre, miren, ¿sí? O sea, seleccionamos básicamente, ¿qué? Seleccionamos, ¿dónde está la figura? Sí, básicamente seleccionar todo esto, miren, ¿sí? Luego, eso es la primera parte, miren. Luego iniciamos con el coincidir, miren, ¿sí? ¿Qué vamos a coincidir acá? El mes, ¿sí? ¿Dónde? Entre B3 y B11. ¿Quién es B3 y B11? Es los meses, miren. ¿Sí? Luego le decimos 0. ¿Alguien se recuerda en coincidir para qué es el 0? A ver. Para que salga la coincidencia exacta. Correcto, ¿verdad? Si le ponemos 0 es exacta y si le ponemos otro número es aproximada. Luego terminamos coincidir, miren. ¿Sí? Y ahora este 3, ¿qué hace aquí? ¿Alguien me podría decir qué hace ese 3 ahí? En la fila de gastos. fila. La columna. La columna, la columna donde vamos a encontrar los gastos. Gasto, mira. Sí. Ok, excelente. Entonces, ¿qué hace coincidir? ¿Qué asigna en índice? Si esta es la columna. ¿Qué hace coincidir? Me da el valor de la... Ajá. ¿Qué valor me da? El valor de la fila. El valor de la fila. Miren, vean qué interesante. Eso, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que ver que coincidir lo que está buscando es evaluar el mes. Miren. Y el último parámetro es gasto, ¿sí? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿O no? ¿O no se entiende? ¿Qué dicen ustedes? Ajá. Entonces, esta función lo que me va a devolver es en la columna gasto para el mes de, para el mes de abril. Entonces me va a devolver 4.200 dólares. Ouch, me está yendo la escucha ahí. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Preguntas? ¿Se comprende lo que se está haciendo acá con coincidir? ¿Sí? Tengo... Diga él, ¿sí? Perdón, sí tengo una pregunta. Ajá. Esa fórmula sí, tal vez en algún momento la vi, la he visto en algunos archivos de mi trabajo. Uh-huh. Y no entendía muy bien la funcionalidad hasta ahora que usted lo está explicando. Pero así como lo explica, no tiene casi la misma función del buscar V. Por ahí va la cosa, dijo la, ¿verdad? Sí, es correcto. Todo lo que estamos viendo ahorita, fíjense bien, es dentro del ámbito de la búsqueda de información, sí. Pero si usamos la función buscar V, por ahí, o buscar H, podríamos tener algunas, o toparnos con alguna funcionalidad en donde no podemos hacerlo. Entonces, usando coincidir, por ejemplo, yo podría, fíjense bien, hacer dinamizar este argumento para buscar en meses y también dinamizar este para buscar en esta parte de arriba. Entonces, sí, es correcto. ¿Se puede usar la función buscar V o no? ¿Sí? Entonces, pero estamos viendo alcances como lo vimos en el tema, ¿verdad? Es una búsqueda avanzada. ¿Por qué? Porque allá solamente estamos haciendo uso de una función, ¿verdad? Donde obviamente esa es la función que ejecuta, pero aquí índice y coincidir nos dan otro panorama. ¿Sí? Nos pueden dar un panorama totalmente distinto. Y allí, disculpe que todavía tengo duda, sí, la verdad es que así como lo menciona, suena más dinámico porque, por ejemplo, en el buscar V siempre tengo que tener el valor que coincida, o sea, estoy buscando este lo tengo que buscar así. Y de hecho, yo ocupo mucho la fórmula del buscar V, pero me ha tocado como ir etiquetando, por decirlo así, la línea que yo quiero que me vaya a buscar. Entonces Elsie, aquí ajá. Podemos hacer eso, mire. Podemos crear una lista y redireccionarla a una celda, por ejemplo esta, ¿sí? Y podemos crear otro coincidir donde hagamos lo mismo y redireccionar a otra celda. Y esto hacerlo una lista de validación, mire, Entonces, ¿qué va a pasar? Ya no tengo que poner gastos de abril. Solo pongo gastos o inclusive también esto lo puedo dinamizar. Si selecciono gastos, que aparezca gastos. Si selecciono ingresos aquí, que aparezca ingresos aquí. Y en este otro, lo que va a suceder es que voy a seleccionar el mes. O, eso sería, ¿sí? Ok. Entonces, ahí está la gran diferencia entre usar buscar V y usar funciones combinadas o búsqueda avanzada con índice y coincidir. ¿Sí? ¿Hoy sí, Elsie? Sí. Muy bien. Yo sé que esa maraña de tripachuca, yo sé que puede abrumar, pero si me están siguiendo, entonces no hay ningún problema. Ahora bien, eso es en gastos. Aquí tenemos, miren. Solo una cuestión. Para este caso, la función coincidir está buscando a abril en la lista de meses. Miren. Además nos encontramos frente a la coincidencia exacta. Entonces, en el argumento de tipo deberá ir cero. Eso ya lo habíamos dicho. También, como buscamos los gastos, debemos indicar en qué columna se encuentran gastos. Y como meses es la primera columna, ingresos es el segundo, gasto sería el tercero, ¿sí? Entonces, recordemos que estamos buscando un valor de texto, ¿verdad? Entonces debe de ir entre comillas, pero eso lo podemos modificar. Lo vamos a hacer, esa va a ser la tarea de ustedes, ya les voy a decir cómo. Los elementos de la función son, veamos, esto ya ustedes ya lo habían escuchado en cursos anteriores, la función índice, ¿verdad? La matriz, ¿verdad? Luego el num fila, que en este caso es un coincidir, y dentro de coincidir está el valor de buscado, la matriz donde se va a buscar, el tipo de coincidencia y el número de columna. El número de columna ya es de índice, ¿vean? ¿Sí? Y eso quedaría como de esta manera, miren, ¿sí? Eso es basado en lo que tenemos acá. Pero ese sería el valor encontrado. 4,200. Ah, ¿es eso? ¿O me equivoco? Veamos. Gastos. Uy, correcto. Permítanme. Aquí tenemos los gastos. Y tenemos abril. ¿Miren? ¿Vean? Y aquí tenemos el elemento que estamos buscando. Fíjense que en este caso nosotros no conocemos el monto o que nos va a devolver. No conocemos. No sabemos. ¿Sí? Solo le damos una ubicación. Miren. Vean. Está entre abril y gastos. Entonces hacemos una intercepción. ¿Sí? Y ahí está el resultado entregado por Excel, que en este caso sería de 4,200 dólares, ¿verdad? Aquí no aparecen dólares, pero sí aparece como valor encontrado. Miren. Este sería el resultado de aquella función que vimos. ¿Okay? Muy bien. Uy, perdón. Sigamos. Tengo que terminar esto porque está un poquitito largo. Ahora bien, en este caso vamos a ver cómo coincidir, pero ya no en la fila, sino que en la columna. Mire, ahora decimos ingreso septiembre. ¿Vean? Y en este caso, miren, ¿dónde está coincidir? Veamos. ¿Dónde está coincidir ahora? Tenemos índice, miren. Tenemos el número de la fila. Y ahora, ¿dónde está coincidir? ¿En dónde está? ¿En qué argumento? En el número de columna. Miren. Vean en este caso. Ahora aquí le estamos diciendo que va a buscar entre B2 y D2. Mes, ingresos y gastos, ¿sí? Ok, entonces le estamos diciendo que es en la fila 9, fila 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, en la columna donde coincida con ingresos. Ah, es esta, ¿no? ¿Cuál sería el resultado? $1,700, ¿vean? Ok. ¿Se comprende ahora cómo está funcionando acá índice? Índice está usando a coincidir para poder lograr saber en qué posición se encuentra nuestra búsqueda. Porque en este caso estamos buscando ingresos, miren, ¿sí? Estamos. Y por ahí está la explicación. En este caso, coincidir busca el valor de ingresos, dice, en la fila de categorías. Además, nos encontramos frente a una coincidencia exacta. También buscamos el mes de septiembre correspondiente a la fila número 9. Miren, se pone cada vez más interesante la cosa, ¿vean? Voy a avanzar un poquitito más. Esto ya no lo voy a explicar porque aquí ya vimos que estamos hablando de índice. Aquí está la matriz, el número de fila y el número de columna, perdón, está en función de coincidir. Por último tiene 0, pero creo que... Oh, vamos a ver si esta función está correcta, porque por ahí podríamos malinterpretar este tipo de coincidencia y que quedará fuera de ella, pero ojo con eso, ¿ok? Sí, entonces ya podemos ver que nos va a dar 1,700. Miren, aquí está, ¿sí? Muy bien. Por ahí está la explicación de lo generado anteriormente. Ahora, cuando queremos ver cuáles fueron los gastos de julio, aquí estamos haciendo retroalimentar parte de lo que estamos utilizando. Entonces, vamos a ver cómo para, en este caso, podemos usar fila, en el número de fila, la función coincidir. Miren, y aquí usamos los dos, miren. Aquí es donde quiero que pongan mucha atención a esto. Tenemos la función índice. Vean, tenemos la matriz. Vean. Luego tenemos esta parte donde está coincidir y tenemos esta otra parte. Miren. Y aquí se cierra la función. Miren. ¿Sí? Muy bien. Esta parte es de la función índice, ¿verdad? Que es la matriz. Miren. Y ahora le estamos diciendo un poco más de forma dinámica que busque a julio, al mes de julio, no a julio, en la zona de gastos. ¿Sí? ¿Sí? Miren qué interesante. Y lo estamos haciendo de forma, como un poco más dinámico, ¿ok? Entonces él sí, y se va a ir con un nuevo aprendizaje el día de hoy, porque vamos a ver algo que va a dinamizar esto que estamos viendo, ¿sí? Entonces, aquí estamos usando dos veces la función coincidir. Y ese es el punto en el que vamos a hacer. Cuando esté haciendo la demostración, yo lo voy a hacer así como lo vimos anteriormente. Primero por fila y luego con columna. Y luego con los dos para que ustedes vean. ¿Ok? Y miren, aquí ya me dio 1,100, perdón. En este caso sería gastos en julio. Miren. ¿Sí? Y por acá está esta tablita que... podremos nosotros llegar a tener, ¿verdad? En algún momento, algún error. Entonces, dice por acá que al tener ese tipo de errores, nosotros podemos usar lo que vimos el día de ayer, ¿se recuerdan? Sí, punto error. ¿Se recuerdan de eso? ¿Sí? Espero que sí. Muy bien, vamos entonces a abrir nuestro Excel. Vayamos por favor a nuestro Excel que corresponde a la semana 2. Abrámoslo por favor. Creo que lo hice la semana 3. Excelente. Ahora, en este momento abro el mío. Ay, disculpen que lo había grabado en el grupo anterior y no en este. Lo siento, pero hoy sí. Muy bien, vamos a abrir nuestro libro de Excel. ¿Verdad? Esto es lo que estuvimos haciendo ayer. Ahora vamos a abrir ejercicio 07, ¿verdad? Muy bien. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Bueno, de la tabla que nosotros vimos, bueno, no la vamos a hacer igual. Que vamos a hacer muchas, pero muchas cosas acá, ¿ok? Entonces vamos a acercar, fíjense bien. Vamos a colocar meses, eso sí. Vamos a colocar ingresos, gastos, ventas. Miren qué interesante. Y allá llegábamos hasta septiembre, ¿verdad? Entonces, este va a ser para todo el año, miren. Así que los invito a que realicemos la siguiente tabla. Vayan trabajando conmigo, ¿sí? No vamos a usar los valores del ejemplo, pero sí vamos a usar estos valores que les voy a dar yo por acá. Recordemos que todo esto es dinero, ¿verdad? Ujú. Me avisan cuando lo hayan finalizado. Me avisan. Cuando hayan finalizado, me ponen un OK en el chat. ¿Ok? Excelente. Ya estuvo, Norma. Sí, Ok. ya. Ok. Iba a la par mía, qué bueno. Sí, algo. Excelente, excelente, muy bien. Permítame, voy a traer agua en lo que termina, en lo que le damos unos segundos a los compañeros. Permítame. Excelente, Agustín, Carla, Flor, Martina, Liliana, excelente. Muy bien, vamos entonces a verificar, ¿verdad? Lo que hemos visto en la teoría. Vamos a, bueno, vamos a iniciar por acá con, vamos a empezar con ingresos, ¿verdad? Entonces, ingresos de julio, por ejemplo. Ingresos de julio, ¿ok? Muy bien. Entonces, ¿cómo iniciamos? Iniciamos con índice, ¿verdad? Y seleccionamos toda la matriz. Miren, ok. Ahora, con el número de fila vamos a ver, vamos a iniciar ahorita. Vamos a darle coincidir, ¿sí? Y luego vamos a ver cuál es el valor buscado. El valor buscado es ¿quién? Como es el número de fila, en este caso sería el mes. Entonces estamos buscando a Julito, ¿sí? La matriz de búsqueda, ¿cuál sería? Sería toda ella, ¿verdad? ¿Sí? Y el tipo de coincidencia, exacta, ¿sí? Y como es ingresos, tendría que ser la columna 2, mira, ¿ok? Cerramos paréntesis y le damos enter. ¿Qué fue lo que pasó aquí? A ver, ¿en qué me equivoqué? Tenemos índice, número de fila y número de columna, mira. ¿Qué fue lo que falló aquí? Veamos. ¿O será que aquí solamente era? Vamos a ver aquí. Vean. ¿Sí? Aquí está toda la matriz, ¿verdad? Pero en coincidir andamos buscándola en los meses, miren, ¿sí? Desde B3 hasta B14, miren. Ahí estaba el detalle, miren. Entonces aquí tenemos que es 3.000. ¿Será verdad? Ingresos y ¿cuál era la otra? Julio, miren. Sí, ¿verdad? Ok. Háganla ustedes y me dicen. ¿Ya lo hicieron? Ok, muy bien, excelente, Elsie. Muy bien, entonces vamos a ver ahora con gastos. Miren, y ahora lo vamos a hacer con diciembre. Miren, sí, pero en este caso en gastos lo vamos a hacer utilizando coincidir, pero del lado de las columnas. Miren. Ok, lo voy a dejar acá. Si gustan, modifíquenlo para que les quede aquí arriba, porque voy a poner varias aquí abajo que va a ser el ejercicio. Entonces veamos índice, miren, la matriz es toda ella, ¿sí? El número de columna, como es gastos, uy, gatos puse, como es gastos, ¿verdad? Entonces es la columna número 3, miren, ¿sí? Y luego el número de columna la vamos a hacer a través de coincidir. El valor buscado, ¿quién va a ser? Es, permítame, es al revés. Aquí es 12, ¿verdad? Sí, 12. Y aquí el valor buscado es gastos, ¿sí? La matriz de búsqueda es esta de acá arriba. Y el tipo de coincidencia debe de ser 0. O sea, exacta. Miren. ¿Será verdad? ¿Será mentira? Que estos son los gastos de diciembre. Digo, los gastos de diciembre. ¿Sí? Veamos. Diciembre. Gastos. Miren. Ah, entonces sí funcionó. Les voy a poner la fórmula. ¿Preguntas? ¿Existe alguna pregunta? Ambas formas, según nos está explicando, en la matriz deberían de llegar al mismo resultado, ¿verdad? Sí, es correcto. Ok. Es correcto. Si ponemos lo mismo, por ejemplo, en el caso de arriba, ponemos... bueno, en este caso, aquí donde dice 12, hubiéramos puesto otro coincidir, pero que diga diciembre, y que en lugar de B2, E2 diga B3, B14, entonces va a ser lo mismo. Va a ser lo mismo. ¿Sí? ¿Ya lo copiaron? O sea, Eli, que cuando estamos tomando en cuenta lo que son filas, en gastos, en el rango igual tiene que ser filas como tal, ¿verdad? Y arriba así, columna, columna. Por ejemplo, acá, por ejemplo, en el principio de igual índice, tomamos el rango completo, ¿verdad? Punto y coma en la fila 12, ¿verdad? Ajá, sí, esto, ¿verdad? En la fila 12. Esto indica diciembre. Ajá, correcto. Entonces, igual después de entre comillas, de gastos, punto y coma, B2, dos puntos, E2. Entonces, Son estos. A eso me refiero. Entonces, sí tiene que ser igual la fila, ¿verdad? Sí, ahí sí. De B2 a E2, ¿verdad? Correcto. Ahorita vamos a hacer unos cuantos ejercicios para que ustedes los puedan hacer. Voy a copiar esto. Una, dos veces. Solamente que aquí le vamos a cambiar. Y usted me va a buscar estos de acá. ¿Sí? Por ejemplo, ingresos de febrero. Gastos de... no, aquí sería ingresos, no. Aquí sería ventas, perdón. De febrero. Gastos de octubre, ingresos de mayo, gastos de marzo. Hagámoslo, por favor. Aquí está lo que vamos a hacer ahorita. Les voy a dar unos minutitos para que para que vayan haciendo el ejercicio, ¿ok? De cualquiera de las dos formas. De cualquiera de las dos formas, correcto, Elsie. Lo que pueden hacer que para gastos lo hacen así como lo hicimos de último, para ingresos lo hacemos como el primero y para ventas con cualquiera de las dos formas. Veamos. Vamos a ver, ¿quién me quiere decir cómo hizo el de gastos? Veamos. ¿Algún voluntario? A ver, a ver. ¿Alguien? ¿O saben qué hagamos mejor? Ya, para que sea más fácil, mándenme la captura de cómo les quedó a ustedes mejor. Y aquí, aquí en el chat de Zoom, vamos a verificar ahí cómo les quedó. Veamos. Licenciado, una pregunta. Estaba intentando en el gasto de diciembre y no me sale al poner la fórmula. No sé si puse... Ajá, índice, mira. B3, E14. Coincidir. Gastos de 2. No sé por qué no me sale. Me da como un error. Me dice ND. ND. Uh-huh. Es porque no encontró el valor, pero revise acá como puse esto. Okay. A mí también me da ND. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué les da el ND? Permítanme. Ajá. Uy, pero no alcanzo a ver las respuestas, Carla. En el chat de Zoom, de WhatsApp no me... Es que recorté la pantalla porque tengo dos. Ah, ¿será por eso? Es posible que sí. Solo tómele captura a la, desde aquí, desde índice hasta por acá para ver si sale. Okay. Él sí, veamos. Muy bien. En la captura que me mandó, usted le hizo cambios a marzo y a febrero. ¿Cuáles cambios? A estos primeros. No, él sí. Sí, sí, perdón, es que ahí estaba inventando hacer una lista de validación en la primera. ¿Aquí? Sí. Ah, es que a eso vamos ahorita, tranquila. Tranquila, okay. Tranquila. No, ya me adelanté, perdón. Sí, ya se me adelantó, mire, ya. No, no hay problema. Vamos a ver acá. Dice que en febrero le da 2012. Vamos a ver. Ajá. Pero era ventas. Y en ventas en febrero no es 2012. Ah, sí, no, no le puse ventas, le puse ingresos, perdón. Ah, ok, entonces índice, la matriz, ¿verdad? Luego Cuatro. El número de fila, le vamos a poner 2, porque es febrero. Luego coincidir. Ah, perdón, dijimos que este le vamos a hacer con los dos, ¿verdad? Entonces le vamos a dar coincidir. El valor buscado es, como es la fila, es febrero. La matriz buscada es acá. El nivel de coincidencia es 0. Luego coincidir. El valor buscado es ventas. La matriz buscada es acá y aquí 0. 1, 2, 3. Creo que eran 2 nada más. Ahí está. Miren. Elsie. 4,600. Mira. Sí, 4,600. Muy bien. Vamos con octubre. Como el gasto se hizo como el segundo, ¿verdad? Yo aquí a mí me gusta reutilizar, mira, ¿verdad? Es el mismo valor. Como estamos en octubre, octubre sería 10. Mira. Y gastos, veamos, gastos, octubre, ahí está, miren, como este es ingreso, lo hago igual, sí, copiamos y pegamos, aquí en lugar de, aquí se le va a buscar mayo, y como es ingresos, estamos bien. ¿Sí? Y gastos, otra vez como esta, ¿verdad? Miren, no gasten su digitación, ¿verdad? Aquí solamente tenemos que colocar gastos y aquí en marzo sería 3. Miren, 504. Gastos, marzo, miren. ¿Estamos bien con el resultado? Sí. Ahora lo que quería hacer mi compañera Elsie, ¿verdad? Vamos a hacer EXO, que dice ella lo quiere hacer, dice que lo quiere hacer dinámico. Muy bien, se puede. Primero lo que tenemos que hacer, fíjense bien, bueno, aquí voy a insertar yo una nueva columna. Ups, no, aquí no. Aquí lo voy a hacer. Vamos a insertar una nueva columna, sí, y vamos a hacer chiquitita esta de acá, porque nos vamos a inventar algo, sí. Primero vamos a seleccione el mes, seleccione el tipo le vamos a poner, ok. Muy bien, ¿sí? ¿Se entiende qué vamos a hacer acá? ¿Sí? Vamos a escoger el mes, miren. Entonces vamos a hacer una lista de validación, como lo dijo nuestra compañera Elsie por ahí. Vamos a datos. Si no lo logro terminar, lo terminan ustedes, ¿ok? Y ponemos aquí lista. Y aquí en origen seleccionamos todo esto, miren. Le damos a aceptar y hacemos lo mismo acá, ¿verdad? En este caso, lista de validación. Aquí tenemos que escoger todo, la verdad que todo lo tenemos que escoger, ¿ok? Entonces, aquí en ese, ahí es donde vamos a hacer la magia. Lo voy a hacer con el del mes, algo rápido, ¿verdad? Bueno, así lo podemos hacer, así no hay ningún problema. Entonces, monto vamos a poner, ¿ok? Sí, el monto. Y miren que aquí No necesito convertir estos a número porque lo puedo hacer basado en el valor que está aquí. Entonces, miren lo que vamos a hacer. Vengo acá y le voy a poner un índice. Le voy a dar una matriz. Me gusta esto. Le voy a dar un coincidir. El valor buscado, como es el de fila, se lo vamos a dar al mes. Miren. Luego la matriz donde la va a buscar es esta. Y 0, ¿verdad? Y luego otro coincidir, en donde el valor buscado va a ser este, ¿sí? La matriz de búsqueda va a ser esta, y el tipo de coincidencia es esta. ¡Tarán! Ya estuvo. Solo le hizo falta un 0 al final. Y... ah, de verdad. El segundo coincidir, ajá. Se lo puse, fíjense. Le puse 0. Mira, pues. Hoy sí, creo que hoy sí. Veamos, sí. Vaya, miren. Voy a seleccionar marzo. Y voy a seleccionar ingresos. Ah, y es dinero, ¿verdad? Sí. Marzo. Marzo. Ingresos. 980, miren. Le voy a poner esto por acá, negrita, grandecito, miren, y ya lo tenemos. Miren, y ya tenemos nuestro patrón de búsqueda, ¿ven? Monto resultante, ¿sí? Ah, no, quiero ver, vamos a buscar el de septiembre, ingresos, no, ventas. Miren, aquí hay un error, ¿qué tal si le pongo meses? Me tira del mes al que corresponde, ¿ven? ¿Sí? ¿Verdad? Vamos a ver si le hacemos un cambio acá, aquí en este. Le vamos a reducir hasta acá. Vamos a ver si funciona siempre. Veamos. Uy, ¿cuál es el error que me tira? El que envió. Vamos a aceptar. Es que en la lista de validación le puso desde meses. Es correcto. Entonces tenía que tomar solo ingresos, gastos y ventas. Aquí dice usted. Ajá. Ok, vamos a revisar rápidamente. Vamos a cambiar acá. Solamente acá. Veamos ahora. Ventas. Okay, hoy sí. ¿Y sigue funcionando? Septiembre. Ventas. Sí, ¿verdad? Sigue funcionando. Aunque no esté ingresos. Sí. Gastos. Sí. Y ventas. Mira. Sigue funcionando, ¿eh? ¿Preguntas? Y lo iba a dejar de tarea, fíjense. ¿Preguntas? Y así se hace esto un poco más dinámico. Y vean que aquí ya no tengo que andarle diciendo yo que si es septiembre es un... dependiendo de un número, ¿verdad? Aquí ya lo hicimos con coincidir, miren. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Les funcionó? Tómenle captura, por favor. ¿Sí? ¿Ya le tomaron captura? Hola. Sí. Ok, muy bien. ¿Preguntas? Lo puedo volver a ponerle, no le alcanza a tomar captura. Ay, por eso les mencioné, se lo voy a mandar ahí en el chat de Zoom, descárguenlo ahorita porque yo me voy a, me cambio ahorita de grupo, ¿verdad? Entonces, descárguenlo. Me confirma, José. ¿Preguntas? Yalit, gracias. Ok. Vamos a quedar hasta acá entonces, ¿verdad? No sin antes invitarlos a que sigan revisando la plataforma, por favor, ¿verdad? Para que puedan realizar todas sus actividades. Así que nos quedamos hasta acá. Pasen feliz noche y nos vemos el día de mañana. ¿Ok? Cuídense y descansen. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.